Me aconsejaron escribir, pero no es fiel a mi estilo. Y además que si escribía sabía en qué parte iba a llorar. Y quiero que al igual que Dios, el llanto me sorprenda, como lo viene haciendo cada día de mi vida. Les quería compartir el lema, que es del Padre Misericordioso, el Hijo Pródigo. Que cuando voy a volver al Hijo, después de haberlo perdido, dice que lo vio y se conmovió profundamente. Y después le salió al encuentro para abrazarlo y devolverle la dignidad. En mi vida he experimentado siempre ese amor de Dios, de un Dios que está esperando siempre con los brazos abiertos, para demostrarme su amor, su misericordia, su perdón, su paz, para ayudarme a volver a caminar, a volver a estar con la dignidad de hijo. Ese mismo Padre que un poquito más adelante en ese evangelio, este hijo primero lo deja irse y espera el regreso, y al otro lo sale a buscar. En mi vida varias veces Dios me dejó ir y me esperó con los brazos abiertos, y muchas otras veces, sabiendo de mi corazón endurecido, me salió a buscar. Me salió a buscar también para invitarme a la fiesta de sabernos todos una familia. Esto es lo que he experimentado durante toda la vida y lo que quisiera para este nuevo paso del ministerio. También ser, dado que ya he sido muchas veces el hijo pródigo y el hijo mayor, empezar a ser un poquito del hijo del Padre Misericordioso. Querer amar con ese mismo corazón y con esa misma sabiduría de esperar a quien tenga que esperar, pero también salir a buscar a quien lo necesita. Durante el seminario y el ministerio esto lo he experimentado, pero vuelvo a unos pasitos antes, que son los que me van a hacer llorar, que es mi familia. Hoy muchos de ellos están acá, algunos acompañando desde el cielo, mi vieja y mi hermana. Que también con su ida y con su partida me enseñan a amar. Me enseñan a vivir cada día, a nunca retasear un te amo o un perdón, a nunca darme vuelta sin darme cuenta de todo lo que las amo y amo a los míos. Con ese mismo amor le pido al Señor también poder acompañar a la familia que Dios me encomienda. Cuando entraba al seminario, pensaba que Dios me invitaba a renunciar a algo hermoso, que era la familia. Y durante todas las comunidades que fui pasando, me di cuenta que Dios nunca se deja ganar con generosidad. Que esa renuncia en realidad era todo ganancia. Que cada vez me daba una familia más grande. Eso sentí en cada una de las comunidades que Dios me fue regalando y me fue encomendando. Hasta llegar a Madre del Pueblo, que fue la más grande, y dije, bueno, acá ya está. Y hoy me invita a Dios a dar este paso. Le agradezco a Dios por tener esa familia numerosa que siempre soñé, y espero poder ser padre, hermano y amigo siempre. Haber experimentado ese calor de familia también me hace hoy ser el que soy, y también haber pasado por una universidad a la que nadie quiere ir, pero que me tocó vivir, que es la universidad de la enfermedad. De adolescente estar mal, haber llegado a estar en silla de ruedas y un tiempo sin leer ni escribir. Pero también ahí experimentar ese amor de Dios que acompaña y que sostiene. Y quizás para no olvidarme de las raíces, un poquito antes de esta celebración, un par de meses atrás, estuve en terapia intensiva por dengue, y volverme a dejarme bañar. Después de ser el párroco de Madre del Pueblo, volver a dejarme bañar y cuidar por alguien. Cuánto Dios nos enseña, cuánto Dios nos enseña a ponernos en ese lugar. Más difícil que amar es dejarnos amar. Y pedirle a Dios que pueda amar y dejarme amar siempre por su pueblo. Agradecerle a Dios por todas las comunidades en las que pasé, en especial el Dámaso, que también formó mi corazón, el Padre Perrupato, tantos hermanos sacerdotes y obispos que pasaron por mi corazón y mi vida, dejando muchísima huella. Agradecerle a cada una de las comunidades,
y en especial a estas últimas por las que pasé fugazmente, San Judas Tadeo y Madre del Pueblo, que los llevo profundamente en mi corazón. Los más humildes me enseñaron muchísimo. Me quiero despedir simplemente con una anécdota de los más humildes que nos enseñan y que tenemos que poner la mirada en ellos para aprender y mucho, porque Dios nos habla a través de ellos también. Cuando era seminarista en la Villa 31, había ido a misionar y una familia de las más humildes. Compartimos muchísimo y con el superior del seminario hicimos una misa. Al despedirme les dije que iba a volver en un mes y medio para las patronales, el día de Mujica. Y cuando iba, no sabía si se iban a acordar o no, pero fui tímidamente y golpeé la puerta. Me estaban esperando. Era la casa más humilde por las que había pasado en esa misión. Me estaban esperando con un mate cocido y dos pastafrolas, una de batata y una de membrillo, por si acaso. Como buen gordito, las dos. Tímidamente corté en porciones, iba agarrando a poquito, pues sabía que ellos no llegaban ni a palo a fin de mes. Y no quería ni despreciar ni comerme todo. Y después de haber estado un largo rato, me tuve que ir para la misa y había quedado un par de porciones de pastafrola. Y la señora de la casa la envolvió y me dijo: tome, padrecito, para cuando vaya a ver a su mamá, para que comparten unos mates juntos. Y esa es la calidad de nuestros humildes y que nos enseñan muchísimo. Como aquella viuda de las dos pequeñas monedas, que quizás no dio mucho, pero dio todo. Así que le pido al Señor, con mi humildad de corazón, que yo también no sé si tengo mucho o poco, pero sí le pido a Dios poder dar todo. Gracias.